especial dedicación para alguien que inspira mi música, Michael Jackson, el rey del pop, inspirado por James Brown. Pequeño reflejaba su talento, él cantaba y bailaba en toditos los eventos. Poco a poco iba creciendo en la industria musical. Un artista de primera, imposible superar. Junto con los Jackson 5, un grupo muy exitoso. Por allá por los 70s con su estilo pegajoso. Viajando por el planeta con su máxima energía. Entregando en el show baile, magia y poesía. Pero la voz principal era bella melodía. Una voz inigualable, Michael Jackson la tenía. Pero la voz principal era bella melodía. Una voz inigualable, Michael Jackson la tenía. El disco más vendido de todos los tiempos. Coreografías, llenó los conciertos. Demasiados premios, también récord Guinness. El del guante blanco que lucía calcetines. Que perdió por ensayar, desde niño destacar como músico y artista. Su famosa obra maestra Thriller se le conocía, se le sigue conociendo, y aunque pase mucho tiempo, eso nunca va a cambiar, producto de su talento. Importante donde sea, conocido por el mundo. El amor por el planeta le salía de lo profundo y cantaba con el alma, apodado el rey del pop. Brillante en el escenario, se sentía muy seguro. Un artista del futuro cuando eran los 80s. Y por más de 4 décadas, insuperables ventas. Y por eso mismo digo, nadie lo va a superar. Michael Jackson, un artista, una estrella de verdad. Y aunque pase mucho tiempo, el mundo lo va a recordar. 29 de agosto, 5-8, y por siempre vivirá. Oh, baby. Jackson, el rey del pop, por toda la eternidad. Historia contada por el pinche Connie.